Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión. Estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas. Madrid contra Barcelona. Soy Mariano Clos. ¿Cómo les va? Es un placer compartir esta transmisión con mi amigo y colega, el señor Fernando Niembro, con ustedes. Hola, Mariano. Un saludo para todos. Qué suerte que estén todos allí. Vamos a ver seguro un gran partido. A ver si se la juega un poquito, don Niembro. Para usted, ¿quién es el jugador que puede llegar a marcar la diferencia hoy? Me la juego por Piqué, uno de los mejores defensores de los últimos tiempos. Maneja la pelota mejor que cualquier otro central. Y eso en el fútbol moderno es esencial, sobre todo en los equipos que buscan construir las jugadas desde atrás. Espero que al haber elegido un defensor no esté queriendo decir que el partido va a ser malo, ¿eh? Bien jugada hacia la esquina. ¡Qué buena atajada nomás! Digne salva al equipo con el despeje. Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo. Rafael Varane recupera la pelota. La juega larga, cerquita del córner. Está habilitado. ¡Qué pedazo de... ¡Gol! ¡Qué partidazo, señores! André Gómez no pudo sacarla lejos y le dejó servido el gol. Un error que le puede costar muy caro. Este error lo va a pagar muy caro. Va a perder la titularidad y no sé, hasta le pueden bajar el sueldo. Esa pelota terminó adentro. Barcelona logró abrir el marcador en este partido tan importante. Abre la defensa con un pase entre líneas. Benzema es un jugador prácticamente inofensivo siempre y cuando lo mantenga de espaldas al arco. Estuvo muy sólida la defensa. Modric la tira lejos de su campo. Cristiano Ronaldo la recibe abierta. Tremendo manotazo del arquero. Bien ahí el arquero, fenomenal. Esta no es una tajada cualquiera. La juega hacia adelante. Modric vuelve a ganarla. Daniel Carvajal. Otro saque de banda. Está claro lo que juega el equipo, ¿no? Mucho toque, circulación, rotaciones. Sí, para el técnico la posesión es fundamental. La mejor forma de defenderse es teniendo la pelota, no cediéndosela al rival. Es muy difícil neutralizar ese estilo de juego cuando está bien ejecutado. ¡Qué bien se demarcó para recibirla por afuera! Juega una pelota larga hacia adelante. Neymar la juega profunda. Es un pase que rompe la defensa. Toni Kroos. ¡Qué gran partido estamos viendo! ¿Cuántos pases van? ¡Bale! Así va, tiene una gran chance. ¡Ahí está! ¡Lo metió! ¡Gol! Ahora todo vuelve a empezar. Espero que esto realmente abra el partido. Atrevido como pocos. Encaró sin ningún tipo de miramientos y llegó al área con una facilidad sorprendente. Señor.
señores. Se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Te dije, Mariano, que podían empatar en cualquier momento. Aquí lo demostraron. Abre muy bien la defensa con este pase. Benzema. Es buena la presión en la mitad de la cancha. No lo dejaron acercarse al área y terminaron forzando el error. Rafinha. Benzema. ¿No lo tocó ahí? Sí, señor. Tiro libre. Para mí era una amarilla cantada. Pero el árbitro entiende que no era para tarjeta. El peligro por el momento. Sergio Busquets. André Gómez. Arda Turán. Silbato del juez. Final. Final del primer tiempo. Espíritu de equipo y nunca darse por vencido. Esa es la actitud que indudablemente quieren ver todos los hinchas en sus jugadores. El marcador está 1-1, pero en el segundo tiempo todo puede modificarse. Barcelona mueve el balón y arranca el segundo tiempo. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la sacaron justo. Sergi Roberto. Gran pase a través de la defensa. Así están despejándola. Busca un compañero. Arda Turán. Busca profundo al delantero. Interceptó. Le faltó un poco de precisión al pase. Pero la idea era buena. Abren bien el balón. Envió para Bale. Le faltó precisión para definir. Madrid puso muchos jugadores dentro del área. Esta vez no pudo ser, pero esa es la forma de atacar. Decide abrirla por la derecha. Intenta un pase al vacío. Balón largo hacia adelante. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Sergio Ramos intercepta justito. Toni Kroos. Bale está siendo anulado por su marcador. No está mal marcar con intensidad, pero tienen que saber que jugar al límite tiene sus riesgos. Y más en el fútbol de hoy, donde al menor roce todo simula. André Gómez ya está en boca de todos después de su gol. Neymar. Kovacic. Abre muy bien la defensa con este pase. Mete un centro. Buena intención, pero no fue bueno el cabezazo. Tenían muchas opciones dentro del área. Es un gran despliegue ofensivo. El cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! Es la gran oportunidad que necesitaban para quedarse con este resultado. Así todos pensaron que se la iban a robar, pero se sacó muy bien de encima los marcadores como si nada. Benzema es un jugador muy complicado de marcar. Los defensores hicieron lo que pudieron para sacarle la pelota y que no rematara tan fácilmente, pero no lo consiguieron. Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse. Mariano, ¿quién otro podría hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia. Están tomando mucho recaudo para marcar.
Se mantienen cerca, pero sin arriesgar de más. Es que saben que el rival tiene jugadores rápidos, capaces de meterse entre los defensores ante el menor descuido. No pueden darse el lujo de perder las marcas. Centro al corazón del área. Es un fierrazo descomunal. Increíble, lo perdieron. ¿Cómo los perdonan así? Error es un juez del silbatazo final del árbitro del encuentro. Reconozcamos Trejal, le llegó la recompensa. Los que jugaron este tipo de partidos saben lo que significa. Y saben que ganarlos es algo...